Este paso ha sido catalogado por las autoridades como histórico, y es que ya fue colocada la primera columna en la obra denominada el Viaducto Elevado en la ciudad de Tijuana. Nos encontramos a la altura de la Avenida Internacional, justo casi en la conexión con la Colonia Castillo, para que ustedes sean tener una mejor ubicación. Y en este sentido, esto es precisamente lo que se informó en la conferencia matutina en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que en conjunto con algunas autoridades encargadas de esta obra de la Secretaría de la Defensa Nacional, pues se informó sobre lo que es la primera columna. ¿Qué es lo que se llevó a cabo? Básicamente durante estos cierres nocturnos que iniciaron el día de ayer y que van a perdurar durante 6 meses, de 11 de la noche a 4 de la madrugada, se trajo esta columna ya prefabricada y se colocó en base a todo el trabajo previo que se hizo precisamente en esta área, que es la Avenida Internacional. Todo este, entre comillas, hoyo, por decirlo en términos coloquiales, y la estructura que le fueron generando, existe a lo largo de todo lo que es la Avenida Internacional, justamente en donde ven esos cierres, que son unos cuadros en el concreto, que están en este caso resguardados por lo que es un perímetro de color anaranjado. En cada uno de ellos hay esta estructura para que puedan llegar a colocar columnas. Y a lo largo de las siguientes semanas vamos a ir viendo justamente como esta que en estos momentos están terminando de colocar. ¿Qué es lo que van a hacer estas columnas a lo largo de toda la Avenida Internacional? Sostener lo que va a ser el Viaducto Elevado, que es este segundo piso en la Avenida Internacional, que va a conectar desde el área de Playas de Tijuana hasta la carretera Aeropuerto. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a desglosar un poquito lo que es el Viaducto Elevado en 3 fases. Uno, lo que es de Playas de Tijuana a la Avenida Internacional. Ahí, dijeron las autoridades, todavía está en duda porque había una conexión a través de un túnel entre Playas de Tijuana y el Cañón del Matadero. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo están evaluando. En lugar de túnel, se había manejado la posibilidad de un cambio para que fuera a través de un puente que lo rodeaba, lo que es el fraccionamiento La Isla, a un lado del mirador, para entonces conectar con el Cañón del Matadero. Ahí por lo pronto se está evaluando si va a ser túnel que atraviese el fraccionamiento La Isla, este cerro, para conectar con el matadero, o bien un puente que rodee. Todavía se están analizando las opciones. Lo cierto es que desde ahí, de Playas de Tijuana, sí se tiene que conectar con el Cañón del Matadero. Ya del Cañón del Matadero hay un túnel que llega hasta la Avenida Internacional y es donde va a conectar con todo este largo segundo piso de Viaducto Elevado. Después va a continuar como puente o Viaducto Elevado atravesando lo que es la zona del río, la Colonia Libertad, hasta llegar al Cañón del Matadero, que ahí digamos es la tercera fase. Una, de Playas de Tijuana a la Internacional. Dos, la de la Avenida Internacional. Y tres, la que es desde la Avenida Internacional hasta el Cañón Zapata. El Cañón Zapata es uno muy similar a lo que tenemos en el Cañón del Matadero. La bronca es que allá sí había viviendas y ya por fin obtuvieron todo lo que es el derecho de vía y por lo tanto van a empezar a construir también en esa etapa, que es del aeropuerto hacia la zona del río, etc. Entonces, todo esto va a abarcar 10 kilómetros y medio, es una inversión de más de 10 mil millones de pesos y está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero por lo pronto, para todos aquellos que decían, bueno, es que no se ven los avances, es que nada más hacen ahí esas estructuras, bueno, pues ya empezó la colocación de las columnas. Esta es la primera de ellos, que en un futuro pretende ser el soporte del segundo piso en el Viaducto Elevado, una obra que, por cierto, sigue reiterando, el presidente de la República tratará de él inaugurarla durante su mandato, que por cierto concluye o pasa la estafeta el próximo 1 de octubre de este 2024, lo que quiere decir que la obra tendría que estar terminada para septiembre de este año, si es que se quiere cumplir con ese tiempo. Vamos a seguir informando para todos ustedes sobre esta magna obra en este municipio fronterizo. Con producción de Liliana Ibarra, yo soy José Ibarra. Siempre en la noticia.